Pensando en voz alta, Ricardo Scaglione. Cuando éramos estudiantes, Miguel, seguramente en muchas ocasiones los profesores nos reclamaban ante nuestro comportamiento disperso que pusiéramos atención, que lo hiciéramos con todos los sentidos para captar, comprender y razonar los mensajes que recibíamos. Su insistencia se debía a que de esa forma nos acostumbraríamos a no permitir que se nos dijeran cosas inexactas, abusándose justamente de nuestro desinterés por captar y comprender. Su insistencia era para que pudiésemos aprender. La atención es la capacidad que se tiene para concebir las cosas, tener en cuenta o en consideración la intencionalidad de la comunicación y su realidad. Desde el punto de vista de la psicología, atención no es un concepto, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente se ha considerado la atención de dos formas. Por una parte es una cualidad de la percepción y por otro lado es el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos hasta el razonamiento complejo. ¿Prestamos atención a las cosas, Miguel? ¿A esas cosas que nos dicen? Es fundamental prestar atención a los mensajes para analizarlos en forma abarcativa, para no caer en la aceptación de malintencionados intereses alejados de la verdad que nos llenan nuestro pensamiento de palabras de poca credibilidad. Si no prestamos atención, se nos dice cualquier cosa y nos parecerá brillante, no por los contenidos, sino por las formas. Diremos, qué bien habla, pero no sabremos de qué habla. Es bueno poner atención, y más en esta época en la cual estaremos escuchando mensajes políticos de un tiempo político, en donde pocas veces las respuestas tienen relación con las preguntas de los que queremos saber, y menos los discursos. Cada quien hablará de lo que cada quien quiere y en el momento que quiere, sin respetar lo que la gente tal vez quiera. Escucharemos efusivos discursos verborrágicos sin contenido alguno, sosteniendo el filosófico argumento de la gratuidad que permite la mentira. Por eso es necesario el prestar atención, y más en este proceso vital para el futuro, escuchar, estar atentos y analizar los mensajes. Nos daremos cuenta si su contenido es confiable o si debemos exigir que así lo sea. El bla, bla, bla lo debemos dejar atrás. Es tan longevo que debemos cambiar el paradigma que nos lleva a escucharlo. No se puede continuar aceptando lo que por años y años se ha predicado para luego hacer todo lo contrario. No es un método que debamos aceptar. Nosotros debemos obtener conocimientos, Miguel, y nuestro libre albedrío nos permitirá decidir libremente si ponemos atención. Nuestros educadores no estaban equivocados. Lo reconozco ahora y por eso lo pienso en voz alta. Gracias, Ricardo.